Buenos días, señoras, señores, consejera de Economía y Hacienda, secretaria general, representantes de la Comisión y del Parlamento, director de la agencia ADE. Es un placer realmente celebrar en Valladolid la novena conferencia dedicada al seguimiento del programa Horizonte 2020. Como pueden ustedes mismos comprobar por la asistencia a esta jornada, por la sala repleta y el interés demostrado, estamos tratando de asuntos que despiertan el interés de la ciudadanía, de los sectores interesados. Y despiertan el interés porque realmente para nuestro país este programa marco está siendo altamente significativo, como vamos a tener ocasión de comprobar a lo largo de la jornada en las distintas mesas redondas, con la participación de todos ustedes a través de hacernos llegar sus conocimientos, sus palabras, sus opiniones y también a través de una retransmisión que se está haciendo en directo de esta sesión, de la cual nos vamos a beneficiar porque vamos a poder recibir informaciones de personas no presentes, pero que nos van a hacer llegar a través de los mecanismos de tiempo real sus opiniones sobre los temas que están planteados aquí. La conferencia tiene una estructura larga, con cuatro mesas redondas, y vamos a invitarles en todo momento a que ustedes, desde su posición aquí o en remoto, nos hagan llegar sus preguntas, sus opiniones y podamos debatir intensamente. El objetivo de esta sesión es sencillamente pulsar, reconocer, aprender de esta primera parte de un programa que está siendo muy innovador y muy importante para el futuro de la I+D+I en Europa y poder prolongar esa experiencia hacia la segunda parte del Horizonte 2020 y, lo que es más importante, ¿por qué no?, también planificar, prepararnos para lo que puede ser el siguiente programa marco, que da de tener un impacto importante en la vida de una Europa creciendo en la segunda parte del siglo XXI. La jornada va a empezar con una apertura institucional y vamos a contar con dos participantes de alto honor: María Luisa Poncela, secretaria general de Ciencia e Innovación del Ministerio de Competitividad e Industria, de Economía, Competitividad e Industria, y Pilar del Olmo, consejera de Economía y Hacienda, a las que voy a invitar para que suban a dirigirnos unas palabras. María Luisa Poncela, cuando quieras. Toda la tribuna es tuya. Bueno, pues yo no les veo a ustedes, ustedes me ven a mí porque tengo un foco aquí que me da en la cara, pero como sí les he podido ver cuando he entrado, como bien decía el director general del CEDETI, lo primero que tengo que decir es que es un gusto ver esta sala llena, porque eso significa que lo que aquí vamos a hablar es de interés de todos, ¿no? Por tanto, vamos a empezar esta jornada, de la cual queremos sacar, digamos, experiencias muy prácticas y lecciones aprendidas. Y quiero empezar, como no, por saludar a las personas que vienen desde fuera para ayudarnos a reflexionar a lo largo de esta jornada. Quiero saludar a Octavi Quintana, representante de la Comisión Europea, y a Soledad Cabezón, parlamentaria europea, y además por este esfuerzo de venir a hablar del presente y futuro de Horizonte 2020 y, como no, a la consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Castilla y León. Por supuesto, saludar a todos los que van a participar como moderadores y ponentes y a todos ustedes en general. Bien, quisiera empezar por decir que estamos arrancando esta jornada con unos éxitos. Lo primero que tenemos que decir es que nos está yendo bien, nos está yendo bien. Nos habíamos planteado unos objetivos exigentes porque creíamos que España
tenía capacidad para poder participar bien en el programa Horizonte 2020 y los resultados están siendo buenos hasta el momento. Llevamos una participación, un retorno medio del 10%. Hemos conseguido ya, ustedes han conseguido, porque lo consiguen ustedes, un retorno de 1.464 millones de euros, que les puedo decir así por dar una cifra que es equivalente casi al 77% del gasto anual de las administraciones públicas en I+D+I. Es decir, estamos movilizando con esos 1.564 millones de euros, 1.850 millones de euros. España está siendo el cuarto país en consecución, en obtención de proyectos. Estamos por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia y somos en estos momentos el segundo benefactor neto de este programa. Antes éramos deficitarios netos y ahora estamos teniendo superávit neto. Y lo más importante es que estamos consiguiendo meter a muchos más agentes a participar en el programa de lo que teníamos en el séptimo programa marco. Estamos teniendo una mejoría sustancial con respecto al séptimo programa marco, como decía, y además estamos consiguiendo, que era uno de nuestros objetivos, que más agentes españoles pasaran a liderar proyectos. En estos momentos, según los datos que me proporciona CEDETI, centro que realmente está movilizando mucho, está participando mucho y es un gusto, y lo digo como presidenta que soy de CEDETI de ello, estamos consiguiendo ser el primer país en liderar proyectos. No en los proyectos que lideramos en la cuantía, necesitamos que los proyectos que lideramos sean más grandes, pero sí en el volumen de proyectos que lideramos. Y lo que sí puedo decir es que la tendencia es buena. El retorno en 2014 fue del 9,5%, en 2015 del 9,8% y en 2016 hasta el día de hoy vamos con un 11%. Como saben, el objetivo que nos habíamos marcado para todo el programa Marco es del 9,5% y esperamos conseguirlo y, a ser posible, superarlo. Las convocatorias que se han desarrollado a lo largo de 2016 están yendo bien. Digamos que 8 de las 9 áreas temáticas estamos yendo por encima de lo equivalente a nuestra aportación en esas áreas temáticas y diría que destacan sobre todo seguridad, TIC, nanomateriales, biofabricación avanzada, en donde estamos con retornos del 15%. Y no quiero dejar de mencionar un instrumento que quiero decirles que arrancábamos con mucho miedo sobre qué éxito podríamos tener en él cuando empezó Horizonte 20, que es el instrumento PYME, y sin embargo en estos momentos el retorno que estamos teniendo en el instrumento PYME está en torno al 19%. Con lo cual, estos son éxitos que, digamos, que hay que poner en valor. Es relevante estos resultados, teniendo en cuenta sobre todo la fuerte competencia que hay en el programa Marco. En todas partes, en todos los programas, vemos siempre una sobre solicitud. Y les puedo decir que la tasa media de éxito es del 11,7% y España está un poco por encima de ese 11,7% de media. Verán ustedes que hay que presentar muchas solicitudes para poder conseguir, teniendo en cuenta estas tasas de éxito. ¿Y cuál es quizá el valor de nuestra aportación? Haber entendido que el peso del programa ha cambiado. Antes era un programa más basado en la investigación y en estos momentos es un programa donde se le da valor a la investigación, pero siempre y cuando tengamos claro esa investigación hacia dónde va, cuál va a ser el desarrollo y la innovación que va a traer consigo esa innovación, esa investigación. Y en ese sentido, quiero decir que lo hemos entendido y estamos así participando de esa manera tan potente. Sobre todo, quienes están subiendo en retorno están siendo las empresas. En estos momentos, las empresas españolas de todo el conjunto del retorno español representan un 38,3%, pero, sin embargo, tengo que llamar un poco la atención a las universidades que están teniendo un retorno por debajo del que tenían en el séptimo programa Marco. Y, como no, como decía, España ha entendido bien el instrumento PYME y está participando como primer país de una manera muy potente. Por tanto, todo este éxito, todos estos resultados son importantes por varias razones. Primero, porque son resultados que consigues con unas tasas de éxito del 11,7% de media. Imagínense, lo consigues en una feroz concurrencia competitiva a nivel internacional. Luego, los proyectos son proyectos punteros.
Esta participación en un programa internacional con redes internacionales, o sea, con consorcios internacionales, nos permite tener una visibilidad internacional, pero además genera redes internacionales también. Y qué duda cabe que estamos apostando por proyectos que van a traer consigo innovaciones futuras, desarrollos e innovaciones futuras. Luego, tenemos que prepararnos bien para todo este programa, lo que hemos hecho, pero también lo que vamos a hacer a partir de ahora. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tenemos, yo creo que ni más ni menos, que al margen de estadísticas y al margen de resultados, de indicadores, donde podemos salir de una manera u otra, yo creo que aquí se ve bien que tenemos un sector, un ecosistema, lo que llamamos un ecosistema de I+D+i, que es maduro, que ha sido capaz de aprender cómo participar en foros internacionales, que tenemos agentes que están haciéndolo, empresas, universidades, centros de investigación, tecnólogos que están participando bien en entornos internacionales, que tenemos unos agentes dinamizadores que saben bien también cómo moverse en entornos internacionales. Cómo no, en primer lugar, llamar la atención sobre el papel que está jugando CEDETI, la Oficina Europea, toda la red de representantes en los comités de programas, la red de puntos nacionales de contacto, la red de expertos que hemos creado, todo ese círculo, digamos, alrededor de los agentes que tienen que trabajar conjuntamente para ayudar a los agentes a participar más y mejor. Pero luego también hemos entendido desde las políticas nacionales que tenemos que crear políticas e instrumentos que sean capaces de ayudar a nuestros agentes a ir entrando en el ecosistema y a ir metiéndose poco a poco en ámbitos más exigentes del ecosistema. Tenemos que conseguir vertebrar bien ese ecosistema para que las empresas puedan empezar a entrar en el ecosistema a través de, a lo mejor, convocatorias del ámbito más regional, para pasar luego al ámbito nacional y posteriormente al ámbito internacional. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Ligando los instrumentos, haciendo que todo esto sea posible. Lo hemos entendido, lo hemos puesto en marcha y nos está dando muy buenos resultados. Por lo tanto, lo primero que podemos decir es que nos tenemos que felicitar. Hasta el momento lo hemos hecho bien, pero ni una complacencia, ni un minuto de complacencia. Hay que seguir demostrando que estamos ahí y queda mucho programa por delante. Con lo cual, tenemos que tener lecciones aprendidas de lo bueno y de lo malo, porque a veces se aprende uno aprende mejor de lo malo que de lo bueno. Por tanto, lecciones aprendidas, hacemos una parada, revisamos cómo estamos, seguimos trabajando con los expertos para favorecer la participación española. Hemos demostrado eficacia, qué duda cabe, pero tenemos que seguir trabajando, como digo, en romper techos. Una de las primeras cosas que hemos revisado es que, por ejemplo, en el ámbito, en el área de salud, donde teníamos unos retornos que no habían superado nunca el 5,5%, en estos momentos estamos en retornos del 11%. Y tenemos que seguir creciendo. Tenemos que seguir dándonos cuenta que es muy importante tener información temprana, tanto de cuáles son las visiones de Bruselas para ver por dónde quiere llevar el programa, cómo hacer ver también nuestras necesidades tempranamente y ser capaces de trasladarle a la Comisión nuestros intereses, nuestros perfiles, nuestras inquietudes. Por tanto, la participación en los scoping papers de los programas de trabajo y tener una discusión temprana de estos scoping papers es muy importante. Lo hemos visto y nos está dando muy buenos resultados. Tenemos que continuar analizando cómo casar mejor esos instrumentos nacionales con Europa y, asimismo, nosotros, desde el punto de vista de Gobierno central, con los ámbitos regionales, para seguir, digamos, coordinándonos mejor, que no haya agujeros entre las distintas fuentes de financiación para que nuestro ecosistema no sea un queso de gruyer, sino una maquinaria perfectamente engrasada. Y qué duda cabe que todos los instrumentos que ponemos a disposición luego vemos los resultados. Estoy pensando, por ejemplo, en el instrumento de incentivación de CEDETI, que lo hemos ido revisando y nos está dando
muy buenos resultados. ¿Y por qué decimos que nos da buenos resultados? Porque vemos estos retornos que crecen, vemos que uno de nuestros indicadores de éxito era que España tenía que pasar a liderar más proyectos y lo está haciendo. Decíamos que teniendo en cuenta que el programa tenía un montante mucho mayor, si queríamos crecer en retorno, teníamos que meter más agentes al sistema y lo estamos consiguiendo. En estos momentos puedo decir que de las 724 nuevas entidades que han participado, del total de empresas que han participado nuevas, hay 724, que es el 65% del total de empresas que en estos momentos han participado en el programa. Luego, tenemos que seguir viendo cuáles son los indicadores que nos pusimos, insistir en que de esos indicadores los tenemos que tener no solamente el Gobierno central, sino también a nivel de gobiernos regionales y a nivel de grandes corporaciones a la hora de participar, como pueden ser las universidades, los centros de investigación o las grandes empresas. Y qué duda cabe que para todo esto tenemos que utilizar una herramienta muy importante, que son los fondos FEDER, porque esos fondos FEDER, usándolos para capacitar a los agentes, a estos agentes les van a permitir participar en Horizonte 2020 mejor. Luego, tenemos, como digo, este es un buen momento para reflexionar y esta jornada pretende ser precisamente ese buen momento. Tenemos que ver, saben ustedes que estamos ahora en el momento de evaluación intermedia, hemos organizado estas jornadas para tratar de extraer lo más posible información que permita trasladar a esta evaluación intermedia, no solamente esta jornada, sino todo lo que ustedes nos quieran aportar, pero sobre todo la comisión ha abierto ya la consulta pública, va a estar abierta durante 3 meses más o menos, desde noviembre que ha empezado, y por tanto les invito a que entren ustedes y puedan aportar sus comentarios a esa consulta externa para tratar de modular lo más posible los próximos programas a lo que a nosotros nos interesa, a la realidad de nuestro entorno. Por tanto, tenemos que ayudarles a mejorar las convocatorias y los instrumentos futuros y ayudarles y ayudarnos a CEDETI, a estructurar ya la Secretaría de Estado, a estructurar el debate, que no sea un debate loco, sino ayudarlo a estructurar. Nosotros hemos lanzado una encuesta a 50 entidades que participan activamente en el programa para que nos digan cuál es su percepción en una serie de temas, oportunidades, beneficios, dificultades, convocatorias, mejores instrumentos, cómo mejorar la colaboración, pero de todo eso, de lo que hemos extraído consulta que hemos hecho, hemos estructurado las 2 siguientes mesas para mejor, como digo, estructurar el debate. Y luego, sobre todo, insistimos mucho a la comisión en aquellas cosas que creemos que son importantes, como son que los programas tienen que tener coherencia, sobre todo las grandes iniciativas tienen que tener una coherencia con los programas, no pueden ir por un lado y los programas por otro, tiene que haber transparencia e igualdad de oportunidades para todos los participantes y, sobre todo, la idoneidad de instrumentos, para que sea lo más fácil posible a los agentes poder participar. Cualquier cosa que ustedes entiendan, les invito a debatir en esta jornada. CEDETI siempre hace jornadas muy, muy prácticas para que ustedes se vayan con un mensaje claro y nosotros también nos vayamos con un aprendizaje y con una información que tiene que ser útil para modular nuestra política, modular nuestros instrumentos y trasladar toda esa información también a la Unión Europea. Cuanto mejor podamos hacer eso, mejor estructuraremos nuestra estrategia y instrumentos y mejor lo hará también la Unión Europea. Por tanto, a los que os habéis presentado ya Horizonte 2020, os animo a seguir haciéndolo. Enhorabuena, porque realmente está haciendo posible que muchos proyectos españoles y europeos puedan tener lugar. A los que todavía no os habéis presentado, os invito a que quitéis el miedo. Es cierto que a veces da vértigo entrar en ese mundo, pero de verdad que tienen ustedes CEDETI y la Oficina Europea para ayudarles a ir de la mano, a revisar sus propuestas, a presentarse mejor, a ayudarles a entender cuáles son los criterios de evaluación que van a hacer que una propuesta pueda tener posibilidades de éxito o no tenerlas.
Y sobre todo también quiero agradecer a todos aquellos que habéis hecho posible que estas cosas sucedan. Qué duda cabe que CEDETI, a todo mi equipo, a la Oficina Europea, también mi equipo, enhorabuena por estos resultados y por supuesto a todos los representantes, puntos de contacto nacional y expertos por el tiempo que dedican. Les aseguro que es mucho, les aseguro que se lo toman en serio y están pendientes de toda la información posible para trasladarla y trasladárnosla. Por tanto, adelante con este trabajo bien hecho hasta ahora, pero que tiene que ser un trabajo que continúe siendo bueno, porque todo el dinero que podamos traernos de Bruselas, como les digo, es dinero que suma al presupuesto nacional y a los presupuestos regionales, pero sobre todo y muy importante, significa que los proyectos, cuando se consiguen, se han conseguido en una concurrencia competitiva feroz y, por tanto, tienen un marchamo de calidad internacional muy relevante con los cuales podernos plantear ir por el mundo con esa identidad. Muchísimas gracias y doy la palabra al siguiente ponente. Buenos días, secretaria general del Ministerio, director del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CEDETI, Octavi Quintana, representante de la Comisión, Soledad Cabezón, del Parlamento Europeo, autoridades, señoras y señores, en primer lugar, me gustaría darles la bienvenida, en nombre del Gobierno de Castilla y León, a este Centro Cultural Miguel Delibes y a Castilla y León, a esta comunidad autónoma. Y además, me gustaría agradecer que se haya celebrado en Castilla y León la participación española en el Horizonte 2020, es decir, que se celebre esta jornada que va a permitir hacer una reflexión a nivel nacional en torno a la I+D+I, de la mano de las distintas ponencias que va a haber a lo largo del día de hoy, y también va a haber visiones distintas que van a permitir, como digo, que esta jornada seguramente sea un éxito. Por eso, como digo, mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento a los organizadores del evento, al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, al Centro para Desarrollo Tecnológico Industrial, a la Comisión Europea, con las que la Junta de Castilla y León, a través de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial, ha trabajado para que esta jornada hoy pueda ser una realidad. También quiero agradecer a los ponentes que hoy también nos acompañan por su visión, su experiencia, que van a ponerla aquí delante de todos de esta concurrida asistencia, y que nos van a permitir conocer con mayor profundidad el programa Horizonte 2020. Y como no puede ser de otra manera, bienvenidos a todos los asistentes que hoy nos acompañáis y que representáis a un buen número de entidades, tanto de la comunidad de Castilla y León como de otras comunidades autónomas españolas, lo que demuestra el elevado grado que tiene de interés y de motivación este programa Horizonte 2020. Como todos que están aquí saben, el mundo está cambiando y lo hace además a velocidades vertiginosas. Estamos hablando de un cambio radical. Las tecnologías disruptivas que han transformado y transforman nuestra sociedad están generando un proceso de digitalización que es imparable hoy en día y no solo en toda la economía en general, y que está marcando no el futuro, sino ya el presente. Por supuesto que Castilla y León no somos indiferentes a esos cambios. La innovación tiene que beneficiar, en definitiva, a todos los sectores, no solamente a los sectores emergentes, pongamos, por ejemplo, la bioeconomía, no, tiene que abarcar a todos los sectores, sobre todo aquellos que tienen más importancia en nuestra comunidad, como pueden ser la industria agroalimentaria, la automoción, los servicios, el químico farmacéutico. En definitiva, la innovación es clave, como digo, en todas las ramas de nuestra industria.
El reto que tenemos ahora mismo en España y en Europa es hacer crecer nuestras empresas y crear más empresas, al menos aquí, aumentando las capacidades que tienen las mismas a través del conocimiento y de la innovación. Y tenemos un objetivo claro, que es tener un tejido empresarial más competitivo que genere empleo de calidad. No hace falta que le recuerde algún dato que se maneja, como es la cifra de 2 millones de empleos que surgirán en Europa de aquí al año 2020, basados en nuevos perfiles en los campos de las matemáticas, de la computación o de la ingeniería, entre otros, de los que una buena parte de esos empleos se van a crear en nuestro país. No voy a aturdirles a datos, pero sí me gustaría darles algún dato de Castilla y León, de esta comunidad autónoma. En el año 2014, nuestra inversión en I+D se estimaba en el entorno de 527 millones de euros, que a pesar de ser una cifra que puede parecer modesta, era el sexto mayor importe de todas las comunidades autónomas. Esta cifra representa, no llega, pero está muy próxima, al 1% del Producto Interior Bruto Regional. La ratio nuestra es inferior a la media nacional y aún así somos la séptima comunidad autónoma con mayor esfuerzo inversor en I+D. Está claro que nos queda un largo camino por recorrer todavía en Castilla y León y en España. Es interesante destacar además que dentro de ese porcentaje y de estos datos que les he comentado, más del 50% lo hace el sector privado, concretamente el 54%. Miren, en ese ratio estamos un poquito mejor que la media nacional. Y es justo también reconocer que en este sector, en el sector de la I+D+I, trabajan ahora mismo unas 9.000 personas en empleo equivalente a tiempo completo, de las cuales unos 5.700 son investigadores. Estos datos nos llevan a pensar que es muy importante la I+D para las administraciones públicas, evidentemente, pero lo es también muy importante para las empresas privadas. La prueba es que el mayor gasto procede precisamente del sector privado, en este caso de Castilla y León. Y eso que estamos en un año 2014 en el que todavía no se habían superado las fuertes restricciones derivadas de la crisis económica. Y eso es importante porque esto quiere decir que muchas empresas han mantenido a lo largo de la crisis e incluso en ese momento de incipiente recuperación el esfuerzo en I+D+I. El objetivo de la Junta para esta legislatura es aumentar nuestra inversión pública en I+D+I, llegando a un porcentaje del 3% del gasto no financiero de las consejerías. Está claro que es muy importante la inversión en I+D+I, pero en este encuentro en el que participamos todas las administraciones, la central, la regional, la europea, en un entorno globalizado en el mundo, está claro que es necesaria la cooperación y la transferencia en el ámbito europeo. Está abordada por la Unión Europea a través precisamente de este programa marco, entre otros, del Horizonte 2020, que es una magnífica oportunidad, por lo tanto, para todas las entidades y empresas para avanzar precisamente en la investigación tecnológica, para financiar las actuaciones de I+D+I y para aprender y colaborar también con otros socios europeos. En particular, quiero destacar aquí el papel fundamental que juegan las universidades, los centros tecnológicos, los clústeres y, en definitiva, todos los agentes del sistema de innovación como dinamizadores del mismo y que deben alentar también la participación de nuestras empresas en estos programas europeos. Sí me gustaría destacar que la participación de Castilla y León en este programa europeo ha tenido una mejoría muy significativa en el último periodo. Se han incrementado los niveles de retorno, incluso teniendo en cuenta que la estadística que mide los niveles de retorno tiene lo que se llama el efecto sede, es decir, que los retornos se imputan donde tiene la sede el domicilio social, la empresa. Cuando es verdad que hay muchos centros productivos en todas las comunidades autónomas que vienen haciendo, desarrollando y participando en estos programas europeos innovadores. Pues bien, aún así somos la sexta comunidad autónoma en cuanto a retornos en el Horizonte 2020. En el programa de trabajo 2014-2015 ha tenido una mejora del 64%, que yo creo que es una importante mejora, aunque hablamos de cifras modestas.
Y ha tenido también una mejoría en cuanto al número de organizaciones participantes, que se ha incrementado sustancialmente. En este periodo y para este programa hay 46 entidades de Castilla y León que han obtenido financiación en 71 proyectos. Y, como decía la secretaria general, son proyectos muy competitivos y, por lo tanto, mayor el mérito de todas estas entidades y de la obtención de todos estos proyectos. Y de ellos, el 29%, es decir, casi el 30%, está liderado por empresas de la región. Y, además, teniendo en cuenta muchas de las empresas que participan, el 90% son pymes, o sea que son empresas pequeñas y medianas de Castilla y León. Y, además de la importancia de los retornos, hay algo que es más importante en este programa, que es las sinergias que se pueden obtener entre los agentes y las empresas europeas, que son líderes en cada temática y que son importantísimos para nuestro futuro, para el futuro de España, de Castilla y León, por supuesto, y de toda Europa. Con el ánimo de reforzar esta tendencia de internacionalización de la I+D+I, la Junta ha articulado un sistema integral de fomento de la innovación, que tiene muy en cuenta, por supuesto, la dimensión europea y que quiere afrontar con éxito los retos que suponen este y otros programas internacionales. Tenemos medidas dirigidas a incrementar la presencia tanto de empresas como de grupos de investigación de Castilla y León en programas competitivos internacionales de I+D+I, mejorar el posicionamiento en plataformas y redes europeas como los proyectos de redes ERANET COFOUND o las de participación activa en iniciativas internacionales a través de herramientas como los partenariados públicos privados, partenariados públicos públicos, partenariados europeos de innovación, plataformas de intercambio de conocimiento. En definitiva, hablamos de entidades y empresas que pueden beneficiarse de mecanismos de atracción de recursos financieros, pero también, como he dicho, de mecanismos de colaboración y de generación de confianza, de adquisición de conocimientos, de tecnología y posicionamiento internacional, que permitan continuar incrementando nuestra competitividad. Permítame destacar aquí el papel de la ADE, que es la Agencia de Internacionalización, Innovación y Financiación Empresarial, como puerta a Europa. La agencia proporciona apoyo y asesoramiento en temas europeos, facilita la cooperación tecnológica y empresarial y la participación en el programa Horizonte 2020. Nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es acompañar y apoyar a las empresas y entidades que trabajan en Castilla y León para que puedan adaptarse a los retos actuales, entre los cuales la innovación, la transferencia del conocimiento, la transferencia de la tecnología y la generación de nuevas ideas y modelos de negocio juegan un papel estratégico. Asimismo, está nuestro ánimo reforzar y consolidar la cooperación que en este ámbito tenemos con las instituciones aquí presentes. Quiero destacar expresamente la relación estrecha que mantenemos con el CEDETI, plasmada en el Convenio Marco de diciembre de 2006 para el fomento de la innovación y desarrollo tecnológico de la Comunidad de Castilla y León, que fue renovado en mayo del año pasado. Precisamente, fruto de esta colaboración es la organización de esta novena conferencia del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea en España. Para concluir, incidir una vez más en el mensaje principal que creo que todos compartimos y que es la necesidad de crear sinergias de las entidades de Castilla y León, del conjunto de España, con actores excelentes a nivel internacional que pueden generar un mayor valor añadido empresarial e institucional. Y reiterar mi agradecimiento por su asistencia, por su interés, desde el convencimiento de que desde el día de hoy va a servir como un estímulo para reflexionar sobre las oportunidades que ofrece el programa Marco Horizonte 2020. Les animo a que lo utilicen más intensamente, que utilicen también nuestras estructuras de apoyo, tanto a nivel regional como a nivel nacional y europeo, y nos ponemos a disposición de todos ustedes para conseguir todos los objetivos que nos proponemos en la Europa 2020 y, además, con una estrategia como la que hoy estamos analizando y presentando, que es el Horizonte 2020. Muchas gracias por su atención. Muy bien, hemos cubierto la parte institucional, que me parece que ha tenido bastante poco de institucional en el sentido estricto de la palabra. Ha sido bastante detallada, bastante profunda, entrando en los detalles. Me parece que es un buen estilo para empezar una conferencia como esta, que ha de ser
cuando menos suficientemente informativa, pero también suficientemente afirmativa o optimista para el futuro. Vamos a entrar a la segunda parte, que es la conferencia principal, y ahí vamos a pasarle el testigo a oír la otra parte de la opinión, la parte de Europa, tanto desde la Comisión, en la persona de Octavio Quintana, asesor principal de la Dirección General de Investigación e Innovación de la Comisión Europea, como de Soledad Cabezón, miembro del Parlamento Europeo y persona firmemente involucrada en todas las tareas de revisión del programa que nos ocupa, de Horizonte 2020. Es, por lo tanto, el momento de dejarles que ellos nos digan cómo se ve desde el otro lado, cómo se comprende la participación no desde aquí para allá, sino desde el centro del corazón donde se está gestionando el programa. Vamos a dedicar los siguientes tiempos a oír sus intervenciones con la auténtica vocación de aprender de lo que nos viene del centro del huracán, en este caso desde la Comisión y el Parlamento. Octavio Quintana, cuando quieras, tu palabra. Buenos días a todos, consejera, secretaria general, parlamentaria, director general. Sospecho que me han invitado para en esta primera sesión para equilibrar el género, tres señoras, por lo menos ha puesto un señor, y además para que les dé mi perspectiva de la Comisión Europea. En realidad saben mucho ustedes de programa Marco, la prueba es que han tenido unas tasas de éxito muy importantes. Nosotros, políticamente correcto, no le llamamos retorno, le llamamos contribución, porque no sabemos cómo se contribuye y cómo se retorna, pero sin entrar en discusiones semánticas, a lo que quiero decir es que efectivamente es una buena tasa de éxito. Lo primero, recordarles que en un momento en el que no hay duda que hay un cierto escepticismo respecto a lo que Europa da a sus ciudadanos, yo creo que el programa Marco es una prueba de que Europa sí es muy útil para sus ciudadanos y que el hecho de que tengamos un programa de investigación juntos permite conseguir una calidad mucho mejor y un avance científico mucho mejor de lo que sería si lo tuviéramos por separado. Del mismo modo, para abordar retos que son retos de sociedad, si estuviéramos solos individualmente los distintos países, no tendríamos capacidad ni masa crítica para conseguirlo. Y este es el primer mensaje que yo querría trasladarles, que Europa sí sirve para dar y conseguir progreso en ciencia e innovación. Las cifras lo conocen ustedes perfectamente, ven cómo está dividido, que en realidad lo que llamamos excelencia y lo que llamamos los retos de sociedad son los que se llevan la parte del león de este presupuesto, con también una parte muy importante para lo que llamamos la pata industrial, la pata de lo que viene a ser mucho más ligado a las tecnologías. Yo no les voy a hablar de lo que es el programa Marco, porque lo saben ustedes perfectamente, sino que les voy a hablar de dos cosas. En primer lugar, ¿cuál es nuestra visión de lo que ha pasado hasta ahora en Horizonte 2020, cuál es la evaluación que hacemos nosotros y cómo la hacemos? Y, en segundo lugar, ¿qué planteamos para el futuro? Y lo que planteamos para el futuro, para el próximo programa Marco, aquí necesitamos, naturalmente, la ayuda muy importante de las otras instituciones y, sobre todo, del Parlamento, y me congratulo de que Soledad esté aquí hoy, porque seguro que nos va a dar noticias estupendas de que tienen pensado
incrementar el presupuesto muchísimo más para el próximo programa Marco y estaremos todos encantados de oírlo. Decirles que, bueno, estas son cifras de participación en este primer programa, este pequeño programa de trabajo, de casi 14.000 participantes. Y aquí he querido resaltar que, a pesar de que la participación internacional ha sido más baja, y ha sido más baja porque no podía ser de otra forma, puesto que hemos excluido de financiación a los países BRICS, que antes recibían financiación, pero hay muchos temas que interesan a la parte internacional, a los aspectos internacionales, y es algo en lo que queremos fijar la atención de todos los participantes, que inviten en la medida de lo posible a socios internacionales. De nuevo, la financiación ha ido principalmente a universidades y centros de investigación y, en segundo lugar, a empresas, mucho menos, pero que en España esta proporción es distinta, porque ya les ha contado antes la secretaria general que la participación de las empresas ha sido o ha aumentado muy considerablemente. El principal problema que tenemos en la primera parte o en el primer programa de trabajo ha sido una tasa de éxito mucho menor que en el programa anterior. Tenemos una tasa de éxito que está alrededor del 13-14%, lo que significa una disminución significativa de 5 o 6 puntos respecto al programa anterior. Esto indica, por supuesto, que hay mucha más competencia, que se presenta mucha más gente, y esto obviamente es un problema porque todo el esfuerzo que se hace para los proyectos que no se financian es un esfuerzo que no es perdido, porque ya escribir un proyecto implica una actividad científica importante, pero naturalmente no tiene el rendimiento que podría tener. De estos, lo único que nos preocupa, naturalmente, no son todos los proyectos que se presentan, sino los proyectos que se presentan y que son susceptibles de ser financiados. O sea, que merecen, hubieran sido financiados si hubiera habido un dinero suficiente. O sea, que tienen un nivel de calidad suficiente para ser financiados. Y son en estos donde hay que intentar hacer un esfuerzo. La secretaria general ha hablado de los fondos FEDER, de SIF, los fondos de inversión y estructurales, que podrían suplir proyectos, la financiación de proyectos que tienen todas las características de calidad para ser financiados y que lo merecen. No es algo sencillo, lo sé que es complicado de instrumentalizarlo, pero creo que deberíamos plantearnos fórmulas imaginativas de financiar proyectos que merecen ser financiados. Para el futuro es el programa 2018-2020 y para esto lo que estamos haciendo es la programación estratégica. La programación estratégica que se basa en, por una parte, lo que dice el texto legal de Horizonte 2020, pero, muy importantemente, lo que diga la evaluación de mitad de camino de Horizonte 2020. Y a esto es lo que estamos en este momento completamente metidos en harina, tratando de precisamente entender qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no en el primer en las primeras programas de trabajo. La única buena noticia que tenemos aquí es que, y también hay que esperemos que el paso
por las otras instituciones lo ratifique, que la Comisión ha propuesto aumentar el presupuesto de Horizonte 2020 en el interín en una cantidad que no es mucha, pero que son 400 millones, que algo es algo, y que en principio irán básicamente a algo para el European Research Council, algo para, esta es nuestra propuesta, algo para widening. Widening son los países que han recibido menos, que son en principio los países que se incorporaron después, tienen una participación muy baja y estos recibirán un aumento de financiación. Y yo desde aquí lo que quiero aquí mandaros un mensaje es que en los programas de widening nadie probablemente en Europa está mejor cualificado que España para ayudar a los programas de widening. ¿Por qué? Porque somos claramente un ejemplo de que sabemos cómo pasar de pobres a ricos y en muy poco tiempo. Nuestra participación en el programa Marco era muy mala hace muy pocos años. Hemos conseguido estar por encima de lo que nos tocaría por PIB y población y, por lo tanto, cómo enseñar nuestra experiencia, compartir nuestra experiencia con nuestros países, yo creo que tiene mucho valor. Y desde aquí os quiero estimular en la medida de lo posible, animar a que participéis como en los programas de Twinning y Teaming para precisamente ayudar a estos países a desarrollar y a pasar a primera división. El reto, y España yo creo que es un ejemplo estupendo, no se trata de hacer una segunda división para los países que están más atrasados, sino ayudarles a que jueguen en primera división. Yo creo que esto es una enseñanza clarísima que tuvimos nosotros y que pienso que es un modelo que se puede exportar. El programa de trabajo lo tendremos para 18-20 dentro de un año aproximadamente, pero ya estamos trabajando en él muy activamente. Tendremos dentro de un año claramente para 18-19 y un esbozo de lo que será 20. Este programa de trabajo del 18-19-20 tendrá unos 30.000 millones de financiación. Estará muy orientado a las tres O's del comisario Moedas, es decir, Open Innovación Abierta, no sé si se puede decir así, y Open Science, o sea, Ciencia Abierta, todo lo que es Open Access en publicaciones y datos, y hacer la European Science Cloud, y mucho más internacionalizados, que este, sin duda, no necesitamos que nos digan las cifras, ha sido uno de los problemas que vemos claramente que hemos tenido en Horizonte 2020, peor desarrollo, peor desenvolvimiento, performance, como se llame en español, que en el séptimo programa Marco. Y luego con cinco orientaciones estratégicas que he puesto aquí. Por una parte, el desarrollo sostenible, muy ligado al cambio climático, pero no solo a cambio climático, muy orientado, por tanto, tiene que ser una orientación estratégica, el desarrollo sostenible y proyectos alrededor de desarrollo sostenible, la digitalización de la economía, que esto es obvio, y que naturalmente la digitalización tiene que contemplar la economía, la administración pública, el gobierno, etcétera, etcétera. Todo va a ser el Internet de las cosas, la digitalización, y hay que acompañarla
y hay que acompañarla con proyectos de investigación e innovación. Insisto en la parte internacional, que es, insisto, un punto débil y, en cambio, absolutamente necesario. Y la creación, intentar empujar en llegar al mercado, de llevar la innovación al mercado. Y, por último, la resistencia de la sociedad ante crisis, como por ejemplo es la inmigración, como por ejemplo son las desigualdades, como por ejemplo es la pobreza, como por ejemplo es el desempleo, que son problemas gravísimos en la sociedad europea de hoy, que son probablemente nuestra prioridad política y que, por lo tanto, hay que abordarlos también desde la investigación y desde la innovación. Por alguna razón no funciona. ¿Alguien me puede ayudar? Ah, sí, gracias. ¿Qué queremos cambiar en este 18-20, en este programa de trabajo? Tener muy orientado hacia lo que tenga impacto. Y no es que haya que cambiar los proyectos. Los proyectos no son distintos, sino que en todos los proyectos lo que nos gustaría es ver, y esto creo que es muy importante, que se pongan en la piel del evaluador, que a los evaluadores se les pide, y por tanto lo que se pide de los proyectos, que hagan una reflexión sobre el impacto que tiene el proyecto, que tiene potencialmente el proyecto a corto, medio y largo plazo. Y esta es una reflexión que tiene que estar, que queremos ver en cuanto más mejor en todos los proyectos. El impacto tiene que estar explícitamente abordado en la redacción del proyecto. Queremos que sea un programa de trabajo más simple. Esto no cuesta porque somos complicadísimos, pero y siempre decimos que lo vamos a simplificar. Hacemos lo que podemos, tenemos mucho margen para recorrer, por lo tanto, siempre podemos decir que vamos a simplificar porque ahí, como digo, el punto de partida es suficientemente intricado para poder decir que lo simplificamos. Y una cosa que queremos mejorar, yo creo que es algo que a mí personalmente me encantaría y creo que mucha gente aprecia, es mejorar el lenguaje. O sea, la jerga de los papeles de las instituciones europeas, no diría solo la Comisión, de las instituciones europeas, es una jerga que se puede entender sin saber inglés, alemán ni turco, pero si no se está allí, no se entiende, o se entiende aproximadamente una parte que no es toda y que está basada en latiguillos que son los que están de moda, que hay que ir poniendo en todos los papeles. Yo creo que hay que pasar, hay que ir abandonando esta jerga, ir pasando a algo que entiendan hasta las personas normales que no viven o no van a Bruselas todas las semanas. Y el tercer reto es reducir, o sea, mejorar la tasa de éxito. Esto es muy difícil porque se puede hacer de varias formas, pero todas tienen inconvenientes importantes. Una opción era lo que hacíamos antes, que focalizábamos mucho los temas. Esto era sencillo, sabíamos a quién nos dirigíamos. El cliente sabía perfectamente si esto era para él o no era para él, el que redactaba el proyecto, y chimpún, la tasa de éxito era mejor porque excluíamos a mucha gente para que redactara proyectos. El inconveniente de eso es precisamente que excluíamos a mucha gente, pero hay un inconveniente conceptual que a mí me parece más grave y es por el cual hemos decidido no hacerlo. Y es que impedíamos que un tema cualquiera se
examine de un punto de vista que no es el del cliente habitual. Y permítame decirles que todos los avances en ciencia se han hecho casi siempre cuando un problema se ha visto desde un punto de vista distinto. Y esto es lo que queremos precisamente en un programa de investigación, y esta es la razón por la que no vamos a cambiar, vamos a mejorar o concentrar el foco, sino que vamos a dejar el foco relativamente abierto, y en cambio lo que vamos a intentar es ajustar mucho más el presupuesto, que el presupuesto indicativo indique mucho mejor el tamaño y el número de propuestas, que el número de propuestas, en definitiva, no sea, en la medida de lo posible, una por cada tema, sino que pueda albergar más propuestas, aunque se reduzcan el número de temas. Supongo que esto entienden lo que digo, no sé si me entiendo yo mismo, pero espero que ustedes sí que son más listos. Y en segundo lugar, mejorar los dos, el two stage, o sea, introducir más programas que se hagan en dos etapas, en dos evaluaciones. Una primera mucho más ligera, con pocas páginas, y entonces los que pasen la primera, realmente en la segunda es cuando se hace la propuesta mejor. Eso tiene también inconvenientes. El primero para ustedes es que el tiempo entre la publicación, entre el deadline y que se firme el grant es mucho mayor, porque hay dos evaluaciones en lugar de una. Para nosotros, además de este inconveniente, es que tenemos que hacer dos evaluaciones, con lo cual la vida se nos complica enormemente, pero estamos dispuestos a complicarnos la vida porque realmente el problema de la disminución de la tasa de éxito es un problema que a mí me parece grave, porque al final tendremos, si no, que organizar una oficina para atender la frustración de los científicos que se presentan, pues serán mucho más los frustrados que los seleccionados. La evaluación que estamos haciendo es, porque la tenemos que hacer, porque así lo dice el texto legal, y porque tenemos algo, una disposición transversal para todas las políticas que se llama Better Regulation y que implica que todas las políticas deben someterse a 5 preguntas y hay que poder responder a estas 5 preguntas para todos los programas y todas las políticas de la Unión. Y estas preguntas son la efectividad, es decir, si los efectos que se han conseguido corresponden con los objetivos, la eficiencia, recursos y el impacto, la relación entre costo y beneficio, la relevancia, si los objetivos se corresponden con las necesidades que se habían identificado, la coherencia, que haya coherencia entre las distintas políticas, que no la política de fondos estructurales sea contradictoria con lo que hacemos en el programa Marcos, sino sinérgica, y el famoso European Added Value, es decir, el valor que tiene el que ha añadido, que tiene el que vayamos juntos en lugar de lo que se podría conseguir a nivel nacional o a nivel autonómico, en el caso de España. Esto lo tiene que ser, o sea, tiene que responderse a estas 5 preguntas todos los programas, y esto es lo que estamos haciendo también en el programa anterior. ¿Cómo pensamos hacerlo? En este momento ya os han dicho la secretaria general que hay abierto una consulta pública a la que les invito a participar desde octubre hasta diciembre, en la que, bueno, pues pueden decir lo que piensen sobre el programa y qué les parecería, cómo lo quieren mejorar. Si hará un staff working document, es igual, un papel, esto es jerga de la comisión, pero un documento
en el que habrá, se presentará precisamente la evaluación basada en estos 5 criterios. Luego habrá las recomendaciones del grupo de expertos, es un grupo de expertos que preside el señor Pascal Lamy, antiguo comisario, antiguo director general de la Organización Mundial de Comercio, cuyos nombres no les puedo decir lamentablemente, porque lo aprobará, espero, el comisario esta semana. Luego, en abril, esto será en junio, en abril habrá una comunicación de la comisión en la que se presentan los resultados de la evaluación, cómo están las recomendaciones que se hicieron en FP7, en el programa anterior, por el grupo de expertos, cómo se han seguido, si se han seguido o no, si se han tenido en cuenta, si efectivamente se han incorporado. A las recomendaciones del grupo de Pascal Lamy y los mensajes que tenemos de tanto de artículo 185 y del artículo 187, es decir, de los partenariados público-privados que existen dentro del programa y de los partenariados público-público, es decir, de que se asocian varios países para hacer programa, como puede ser el de metrología, como puede ser el de ensayos clínicos para enfermedades de la pobreza. Y el programa 18-20, el programa de trabajo, incorporará precisamente todos estos hallazgos. Ahora aquí la importante es Soledad, es la parlamentaria. Yo lo que desde aquí son ellos, las instituciones, las que nos tienen que ayudar a confeccionar el próximo programa marco, y el próximo programa marco que lo hacemos en función de 4 criterios fundamentales. En primer lugar, la evaluación que tengamos de Horizonte 2020, los ejercicios de prospectiva sobre los cuales os voy a hablar un momento, el impacto económico, y lo que nos digan todos los actores involucrados. A partir de estos 4 elementos vamos a confeccionar el próximo programa, teniendo en cuenta que en el presupuesto de la Unión, como todos los presupuestos por otra parte, públicos, están sometidos a un escrutinio muy riguroso y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de contar y de explicar claramente que el dinero del que paga impuestos, del ciudadano que paga impuestos, se utiliza de una forma razonable para devolver precisamente, y esto sí es retorno, esto es retorno a la sociedad del dinero que los contribuyentes han puesto, mediante un programa con un fuerte valor añadido y que sigue las prioridades de la Comisión Juncker, que son 10 prioridades, que no voy a entrar aquí, pero que son las que articulan el programa, además de las 3 prioridades: Open Innovation, Open Science, Open to the World, del comisario Moedas. El ejercicio prospectiva, no voy a entrar en muchos detalles. La prospectiva, como saben, nunca acierta. No hay ningún ejercicio de prospectiva que acierte. Es más, si alguno acertara, sería que tendría algún error metodológico, porque yo no conozco de ninguno que acierte. Pero son muy buenos para hacer política, es decir, para pensar hacia adelante. Y esto es lo que estamos haciendo, intentando tener una visión que se corresponda con escenarios que en este momento pensamos que son posibles. Naturalmente, si hace un año nos hubieran dicho que Trump iba a ganar y que el Brexit sería Brexit y que en Colombia dirían que no a un proceso de paz, nos hubiera parecido completamente que me había tomado unas copas y me internaríais en algún sitio, me dejaríais dormir un rato. Y
Esto ha pasado en solo un año, sin poderlo prever, mucho más cuando hacemos proyecciones a mucho más largo plazo y en algo que cambia tan rápidamente como la ciencia y la tecnología. Pero por lo menos tenemos unos escenarios, nos construimos unos escenarios y unos escenarios que nos permitan tener una visión. Es decir, la visión no viene antes del escenario, sino después. Y de forma que sea relativamente plausible lo que estamos planteando en este momento y teniendo muy claro que lo único que sabemos, no sabemos en qué dirección, pero lo único que sabemos seguro es que la investigación y la innovación van a cambiar y mucho. Y lo que tenemos que intentar es anticiparnos en la medida de lo posible a estos cambios que se van a producir. Hay un proyecto que se llama Bohemia, que es un ejercicio de prospectiva, que como es normal nos ha decepcionado a todos, porque esperábamos que nos dijera más cosas. Esto pasa siempre entre los ejercicios de prospectiva, con lo cual probablemente está bien hecho, porque nos ha decepcionado en la medida que se espera siempre en estos proyectos, y estamos trabajando con él en función de los escenarios que se han construido. De nuevo, os decía que otra pata es el impacto económico, y el impacto económico es algo muy importante en la construcción de FP9, por esto que os digo, el escrutinio tan riguroso a que nos someten las instituciones en función del dinero invertido en el programa. Sabemos lo que produce el programa, tanto en skills como en habilidades, como en conocimiento, como en ideas, como en redes, cómo eso se traduce en productividad. La mayor parte del aumento de la productividad es por innovación y, por lo tanto, la pata de innovación dentro del aumento de productividad es muy importante para resolver de nuevo lo que está más prioritario en la agenda política, que es, por una parte, la creación de empleo, y esto es claramente una prioridad, la prioridad política en Europa, y por otro, abordar, que no resolver, los retos de sociedad, sea en cambio climático, sea envejecimiento, sea transporte, sea energía, sea pobreza, etcétera, etcétera. Este es el esquema que les presento aquí, no estoy descubriendo nada, esto es una especie de cursillo de señorita Pepis de economía, pero solo lo que me importa aquí subrayar es que es una pata esencial de la configuración del próximo programa marco. Y la tercera pata es el co-design, es decir, el diseño con todos los actores, con todos ustedes, para que puedan participar. Los actores, mediante una consulta pública, los Estados miembros, como lo han hecho siempre, y el Parlamento Europeo, y luego es algo que se va a negociar, como siempre, entre Parlamento y Consejo. Todos ustedes pueden participar en la consulta que habrá para el próximo programa, en una conferencia que tendremos de todos los actores en junio, en workshops específicos para cada uno de los sectores, y luego estableceremos una web de colaboración para que haya una interacción continua. Esperemos que con la ayuda del Parlamento esta barra última para el FP9 se salga aquí con mucho, llegue hasta las filas de allí arriba en este gráfico. Y esta es la última diapositiva y en la que quiero detenerme un minuto. Y quiero detenerme un minuto porque creo que aquí planteamos discusiones alternativas que hay que tomar. Y hay que tomarla entre todos. Es decir, los actores, los Estados miembros y las instituciones europeas, Parlamento, Comisión y Consejo. Queremos un programa
que sea de continuidad o queremos realmente hacer algo completamente distinto, con los pros y los contras que tienen ambas posturas. Queremos primar la excelencia, y la excelencia siempre concentra. Los que han ganado un proyecto tienen muchas más probabilidades de ganar el segundo, y el que ha ganado 10 es mucho más fácil que gane el undécimo. Esto es así y, vamos, no estoy descubriendo nada que distinto de lo que hay. Pero, claro, esto va en contra de la participación de todos, en contra de la cohesión. ¿Cómo, dónde ponemos el acento? ¿Cómo hacemos o simultaneamos las dos prioridades que son importantísimas? ¿Damos más una visión desde lo que queremos como prioridades políticas o dejamos que sean los investigadores los que deciden los proyectos y por dónde va a ir la ciencia? ¿Cómo llevamos a una combinación de los dos? Y entiendan que, naturalmente, tanto una postura como la otra tienen problemas y tienen ventajas, pero también tienen inconvenientes. Y creo que hay que tener claro que hay que elegir o intentar hacer una combín de las dos, pero una combín que no es sencilla. ¿Cómo queremos? ¿Unos proyectos que estén basados en coste y que se les reembolse por coste o por el output, por lo que han producido? Usted ha producido buena ciencia, le doy un tanto. Usted no ha producido nada, lo siento muchísimo, sobre todo teniendo en cuenta que la ciencia, por definición, es incertidumbre, porque si no, no haríamos investigación. Si supiéramos lo que queremos conseguir, no necesitaríamos investigación. Pero si queremos ir a un presupuesto basado en resultados, tenemos que adoptar algunos indicadores de resultados en función de lo cual vamos a reembolsar a los investigadores. O seguimos en una política de cómo hemos venido haciendo hasta ahora, reembolsar los costes. ¿Queremos subvención o queremos préstamos? Con las ventajas y los inconvenientes que tienen subvención o préstamo. La subvención, todo el mundo aquí seguro que levantaría la mano subvención, pero claro, si fuera préstamos, podrían levantar la mano los de aquí y unos cuantos centenares de miles más. Entonces, hay que tener en cuenta cuál es la opción que tomamos y qué tipo de combín. La queremos investigación colaborativa, como ha sido la que venimos financiando básicamente desde la Comisión, o vamos a beneficiarios únicos. Y todo el mundo puede participar, o le decimos a la industria, sobre todo a la gran industria, usted búsquese la vida. O puede participar con nosotros, pero con una financiación mucho más menor, o con un porcentaje mucho menor de los costes. Estas son las preguntas que yo creo que hay que hacerse, son las básicas que estructuran el programa. Y con esto les dejo. Muchas gracias por su atención. Y si luego tienen preguntas o lo que sea, pues yo encantado. Buenos días. Muchas gracias. Comenzar saludando, por supuesto, a la Secretaria General de Innovación y Ciencia, a la Consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, por supuesto, a Quintana, Octavio Quintana, al representante de la Comisión, al cual yo esperaba que realmente me diese desde la Comisión realmente puesto estas soluciones, ¿no? Que luego trataré de apuntar, pero bueno, interesante. Y, por supuesto, al presidente y a los compañeros del CEDETI.
Gracias por haberme invitado a participar de estas reflexiones que serán seguramente mucho más útiles para mí, para el trabajo que tengo que hacer en estos próximos meses, que probablemente para vosotros. Pero bueno, no quiero dejar de compartir algunas reflexiones de las que ya estamos, con las que ya estamos trabajando, para que vosotros piensen y me hagáis llegar esa sugerencia. Sé que estamos cortos de tiempo, trataré de ir lo más rápido posible. Bueno, a mí me gustaría comenzar contextualizando la importancia del programa Horizonte 2020, lo cual hemos dado por hecho, pero creo que es importante también que la contextualicemos y sepamos un poco de su importancia, el porqué de su importancia. Como sabéis, la estrategia Europa 2020 ha marcado tanto la forma del octavo programa marco de investigación e innovación como el objetivo de los fondos estructurales y de inversión europeos. En los últimos años, como saben y son conscientes, la coyuntura económica que nos ha tocado vivir, los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos en la sociedad europea y también los últimos acontecimientos en el área política internacional, hacen necesario un replanteamiento del paradigma europeo, de sus políticas y del curso que los europeos queremos para Europa y para, en este caso, la competitividad de la Unión Europea. Pero esta competitividad, en la que la innovación y la investigación deben venir a abordar las preocupaciones de los ciudadanos, las preocupaciones de los ciudadanos de a pie. Considero que debe presentar soluciones para ayudar a hacer la vida mejor y más fácil para todos nosotros y nosotras. La innovación debe orientarse al ciudadano, como digo, el enfoque de las empresas innovadoras debe centrarse en resolver los problemas que nos afectan a todos. La investigación y la innovación son, por tanto, dos elementos esenciales en este nuevo paradigma político y económico que vivimos y que debe ser reflejado en la revisión intermedia del programa Horizonte 2020 de cara al tercer programa estratégico 2018-2020 y al noveno programa marco de investigación y desarrollo. Como digo, las políticas de investigación y desarrollo deben aportar las soluciones a los problemas de la sociedad y conseguir una Europa, en este sentido, más competitiva, dinámica, más sostenible, basada en el conocimiento, donde los puestos de trabajo respondan a la nueva realidad y donde se mejore la calidad de vida de los ciudadanos de la Unión Europea, en la que se supere la crisis actual mediante la renovación del sistema existente de producción y en el que se estimule, en definitiva, el crecimiento económico. Por ello, es muy importante que este programa Horizonte 2020, como uno de los retos principales, sea un motor de igualdad. Tiene que venir a dar respuesta a los retos existentes y, por supuesto, no generar nuevas desigualdades sociales ni brecha norte-sur, este-oeste o en términos de la propia sociedad europea. En términos de investigación e innovación me refiero. A su vez, ha de ser un programa complementario y, por ello, de la financiación nacional y regional para el desarrollo científico-industrial del conjunto de los Estados miembros. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ha supuesto y qué supone o puede suponer el programa Horizonte 2020? Según el Índice de Competitividad Global de 2016, cada año elabora el Foro Económico Mundial, como sabéis, los países más competitivos en el mundo en estos momentos son Suiza, Singapur, Estados Unidos y Japón, entre otros. Este índice clasifica a los países según su competitividad, analizada a través de 12 variables que, entre ellas, por supuesto, la prosperidad económica, la investigación, la innovación y la preparación tecnológica. Por supuesto, también la educación superior y la formación. En ese mismo índice se nos dice que los primeros puestos en Europa lo ocupan Holanda y Alemania, pero no la Unión Europea como bloque, cuya competitividad se ve lastrada por las enormes diferencias que aún a día de hoy existen entre los Estados miembros. Por ello, el Horizonte 2020 es y debe ser un poderosísimo instrumento de competitividad, financiación, crecimiento, pero también, y muy importante, de cohesión. Con él se puede conseguir que Europa recupere el liderazgo económico, pero, como digo, desde la cohesión. Para ello, lo haremos combatiendo la crisis económica, invirtiendo en el crecimiento futuro y la creación de empleo, respondiendo a las preocupaciones de los ciudadanos sobre su calidad de vida, su seguridad y el medio ambiente y reforzando la posición europea global en investigación, innovación y tecnología. Pero permítanme también
que hagan alguna alusión, algún comentario, alguna referencia a nuestro país como España. España, como saben, es uno de los Estados miembros de la Unión Europea que ha sufrido fuertemente la crisis económica y financiera que comenzó en 2008. Sabéis que el presupuesto durante los periodos 2002 hasta 2008 pudieron verse incrementado y el gasto bruto en investigación y desarrollo se vino a duplicar en términos absolutos y el aumento en términos relativos también fue notable. Según el informe del balance de Mineco sobre la participación de las entidades españolas en el séptimo programa Marco, España mantuvo altas tasas de retorno casi en todos los subprogramas. La subvención total obtenida por las entidades españolas en los 7 años de duración del programa ascendió a 3.397 millones de euros, lo que supuso un retorno del 8,3% de la financiación adjudicada a los países de la Unión Europea, en concreto un 7,4% del global, y conllevó una inversión de 4.900 millones de euros en actividades de I+D en nuestro país. Estas cifras indican que el programa Marco fue para España una de las principales fuentes de financiación de los proyectos de I+D, por lo que los resultados obtenidos en el séptimo programa Marco se pueden considerar extraordinarios. Los resultados alcanzados colocaron a España en la sexta posición por el retorno obtenido después de Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Holanda, manteniendo su puesto en el ranking de los países respecto al sexto programa Marco. Igualmente, hay que reconocer que los 2 primeros años de implementación del programa Horizonte 2020 arrojan resultados muy positivos para las entidades españolas. Para el periodo 2014-2015, las entidades españolas han obtenido en Horizonte 2020 una subvención en lo que va del programa de 1.100,8 millones de euros, lo que se traducirá en una inversión de cerca de 1.300 millones de euros para desarrollar actividades en este ámbito. Por subvención captada, España-Cuba ocupa a día de hoy la cuarta posición en el ranking de los países con un retorno ahora del 9,7% entre la Unión Europea de los 28, por detrás de Alemania, Reino Unido y Francia, por lo que los resultados pueden considerarse excelentes, ya que superan tanto los alcanzados en el conjunto del séptimo programa Marco como los ambiciosos objetivos que nos marcamos para el Horizonte 2020. Las entidades de nuestro país han participado en un total de 13.127 propuestas, por lo que han estado presentes en el 26,5% de las solicitudes enviadas a las distintas convocatorias de H2020 contabilizadas hasta el momento. Por ello, desde aquí, mi primer llamamiento a España para que siga trabajando y apoyando las entidades españolas en el programa Horizonte 2020. Y también para que se garantice el necesario gasto público en I+D en este sentido. Por ello, debemos seguir trabajando para conseguir el ambicioso objetivo del 3% del PIB destinado a I+D+I, a lo que, por supuesto, también soy consciente que sería poco realista si no obtuviésemos el necesario crecimiento económico para ayudar en este sentido. Y aunque los primeros resultados de Horizonte 2020 son muy positivos, se necesita seguir avanzando. En este sentido, se requiere una mayor participación de las empresas de propiedad nacional en la innovación y nuevas formas que garanticen un sistema eficaz de investigación y de innovación que aproveche mejor los resultados de la investigación financiada con los fondos públicos. Déjenme aquí introducir otra consideración al respecto de España, que también creo que es importante para fortalecer esta participación, que ya digo que es importante. Y es la aplicación del principio de adicionalidad. Ha de ser una solución a las carencias en materia de investigación a las que hacen frente las regiones de convergencia en España. Por este principio, las contribuciones de los fondos no deben reemplazar nunca el gasto público o estructural equivalente de un Estado miembro en las regiones en las que dicho principio ha de aplicarse. Dicho de otro modo, las asignaciones financieras de los fondos estructurales y de inversión no pueden ni deben suponer una reducción del gasto estructural nacional en dichas regiones, sino que deben sumarse al gasto público nacional. En este sentido, mi llamamiento en línea por abogar por esa cohesión y mejorar la competitividad entre los Estados y las regiones dentro de ellos. La investigación y la innovación con ello y con ello el desarrollo de la economía y la sociedad no pueden llegar desigualmente en los Estados miembros y dentro de esto no pueden beneficiar más a unas regiones que a otras, sino simplemente deben beneficiar y simplemente no pueden beneficiar a unas en detrimento de otras.
Y ahora me centro en lo concreto y en lo que realmente aquí hoy me trae y hablar concretamente sobre Horizonte 2020 y nuestra visión desde el Parlamento. Como sabrán, mi papel aquí hoy es debido a la obligación o la responsabilidad que me ha tocado asumir en cuanto a liderar la revisión intermedia de este programa desde el punto de vista del Parlamento Europeo. El objetivo que se persigue con este informe no es más que un objetivo con una orientación claramente política hacia la Comisión Europea para que su comunicación sobre la evaluación de Horizonte 2020 prevista en el artículo 32 del Reglamento 1291/2013, que establece, recoja nuestra forma de ver este programa y que tan importante fue en su diseño la participación por parte del Parlamento Europeo. Esta orientación política debería ser considerada en la preparación del tercer programa estratégico de Horizonte 2020, que cubre el periodo 2018-2020, corrigiendo y encauzando los fallos que vamos detectando y, especialmente importante, debe ser, y espero que sea, en la elaboración del noveno programa marco D+D, que sustituirá al actual Horizonte 2020. Siguiendo las indicaciones del reglamento en relación a la revisión de la Comisión Europea, los principales puntos a revisar por la Comisión serán, como aquí ya se ha expuesto, los logros del objetivo de Horizonte 2020 y la continuación de la pertinencia de todas las medidas, la eficiencia y la utilización de los recursos, con especial atención a las acciones transversales o el valor añadido para la Unión. En este sentido, y de forma muy breve, decir que con el objetivo de recabar esta información objetiva, pues nuestra forma, nuestro planteamiento de trabajo desde el Parlamento ha sido, por supuesto, en coordinación y en conexión continuamente con la Comisión Europea, cuyos calendarios tenemos claramente coordinados y que se espera que nuestro informe esté aprobado y presentado para el próximo mes de julio. En este sentido, estamos llevando diferentes iniciativas a las que hago un primer llamamiento para invitaros a participar en estas reflexiones y nos hagan llegar todas aquellas sugerencias. Hemos cubierto ya una primera misión, concretamente a España y Portugal, la semana pasada, para cubrir los países del sur de Europa. Tenemos previsto visitar también Polonia como representante de la Europa de los 13, por supuesto Alemania, con un alto rendimiento D+D y también experiencia en Bélgica. Todo ello para tener un análisis objetivo y comparando las diferentes regiones para alcanzar esa necesaria competitividad sin olvidar la cohesión de todo el conjunto de Europa. Y como mensaje clave, que a día de hoy estamos trabajando ya desde el Parlamento y que empezamos a lanzar hacia la Comisión y que ya ella se hace eco de muchos de ellos, son, por ejemplo, y en primer lugar, fortalecer y simplificar el Horizonte 2020. Y aumentar el dinero, Octavio, aumentar el dinero para el futuro programa marco noveno. Yo creo que es el principal reto y el principal compromiso que debe asumir la Comisión Europea. Los programas comunitarios no deben ser tan complicados para los investigadores que no puedan obtener la financiación necesaria para sus proyectos y que no hagan investigaciones esenciales. Pero, sobre todo, estas oversuscripciones no pueden implicar que grandes ideas se queden sin ver la luz y ver el impacto que podrían tener. En este sentido, hay que evitar que grandes propuestas científicas se vean impedidas de obtener financiación por las trabas burocráticas. En segundo lugar, hay que conseguir que el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología trabaje eficazmente. El papel de la innovación es fundamental para el futuro y la competitividad de Europa y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología es clave para ello. Hay que asegurar que funcione a pleno rendimiento y al máximo de su potencial. En tercer lugar, hay que afianzar el equilibrio entre la competitividad de la industria y el papel de la ciencia básica y fundamental. El programa de impulsar la competitividad de las industrias europeas con el fin de introducir en el mercado nuevos productos y tecnologías de alto nivel orientados al futuro. Y en este sentido, las actividades universitarias deben estar vinculadas a la industria a través del desarrollo de acciones y la provisión de infraestructura para intensificar la investigación en el rango intermedio de los TRL, STRL 4 a 7. Esto permitiría una mayor y mejor conexión de la investigación en la universidad con el fin de que la cadena D+D más innovación y con las pymes en la industria. Se debe, por tanto, promover más actividades que impulsen la investigación en este sentido y la participación de las universidades en los pilares 2 y 3. Europa debe reunir los tres pilares del conocimiento, educación, investigación e innovación. Por tanto, los vínculos entre investigación y las empresas deben reforzarse claramente para transformar el conocimiento y la innovación en aplicaciones prácticas.
La interacción entre la investigación y la industria es crucial. En cuarto lugar, ayudar a fomentar la investigación y la innovación a nivel nacional y regional. El Programa Europeo de Investigación ha de ser un marco complementario de los planes y programas nacionales y regionales. Los Estados miembros y las regiones han de elaborar sus estrategias para desarrollar sus capacidades, tanto materiales como humanas, en investigación e innovación. En este sentido, debe realizarse una evaluación de las estrategias regionales de innovación y control de especializaciones de las regiones y ver su adecuación al propio programa de Horizonte 2020, lo que permitiría adaptar mejor el noveno programa marco a las necesidades en I+D+I y mejorar la conexión y sinergia entre las políticas regional, nacional y el Horizonte 2020. Las sinergias del programa Horizonte 2020 con los fondos regionales y otros fondos europeos y nacionales deben reforzarse, corrigiendo las asimetrías existentes, especialmente en términos de normativa, aplicándose la misma a unos y a otros. Claro ejemplo tenemos al respecto la aplicación de la normativa de ayuda de Estado a los fondos estructurales que hacen prácticamente incompatible su sinergia con Horizonte 2020. En quinto lugar, promover una comunidad europea de investigación y para ello la I+D europea necesita estar más integrada para ser eficiente. El programa H2020 debe impulsar medidas para promover un mercado único para los investigadores y garantizar su movilidad real. La Unión Europea debe tener una estrategia global para los investigadores y aumentar el número de investigadores europeos y evitar, por supuesto, la fuga de cerebro hacia fuera de Europa. En sexto lugar, tenemos que crear igualdad de oportunidades en la investigación y fomentar la carrera investigadora desde los jóvenes. También el desequilibrio entre hombres y mujeres en la comunidad científica es obvio, por lo que las acciones y medidas para alentar a las mujeres a convertirse en investigadoras es crucial, así como alentar y crear las condiciones favorables para hacer de la carrera científica uno de los principales atractivos para los nuevos jóvenes universitarios. En séptimo lugar, dar pleno acceso a las pymes, a la investigación y a la innovación. La PYME tiene un papel clave que desempeñar en la investigación y en la innovación y, por tanto, en el desarrollo de Europa, pero a veces carecen de medios adecuados. Es necesario fomentar y facilitar la participación de la PYME en la investigación y la innovación. El instrumento PYME, creado recientemente en este programa en concreto, es un ejemplo positivo de un proceso eficiente de aplicación, selección y supervisión especialmente para España. No obstante, se necesitan más apoyos. En este sentido, la creación del nuevo Consejo Europeo de Innovación, como propone la Comisión, deberá tratar directamente con los emprendedores y con los innovadores. Podría convertirse en un mecanismo más rápido para completar los últimos pasos para cerrar la brecha en el ámbito de la innovación a través de modernizar los instrumentos de financiación de la innovación y dando el apoyo necesario a la industria para hacer comerciables los resultados de la investigación. En octavo lugar, reforzar el papel de las ciencias sociales y de las humanidades. La sociedad cambia y está cambiando de forma rápida, inevitablemente, hacia un proceso de envejecimiento de la población o los cambios demográficos, pero también son nuevos los importantes retos como la inmigración o las desigualdades a los que nos ha llevado la crisis y que deben ser también unas prioridades de la investigación a las que debe dar también solución. Además, la sociedad europea experimentará también cambios fundamentales en el camino hacia la consecución de unas condiciones sostenibles. Los cambios en las condiciones límite a los que darán lugar fenómenos como la globalización, el cambio climático, el acceso a la energía y las tecnologías emergentes, para los cuales la digitalización es un motor principal, incluso acelerarán estos cambios sociales. La mejora del sistema educativo y en conexión con estos retos será esencial para asegurarnos de que estamos preparados para el futuro con las competencias necesarias para los futuros puestos de trabajo de alta calidad. Se debería dar una elevada prioridad a la evaluación del impacto de todos estos cambios en nuestra sociedad, incluido cualquier problema que pueda provocar cambios en las condiciones de vida y trabajo. Las ciencias sociales deben desempeñar un papel clave en este contexto. Por otro lado, también hay otros puntos que deben ser abordados en el informe, como la necesidad de la ciencia abierta, que aquí se ha hablado, la mayor interdisciplinariedad, la apertura de los tópicos y la redefinición de los tópicos para dar cabida a nuevas necesidades que se han detectado, la actual tendencia
o el debate sobre el modelo de subvenciones respecto a los préstamos, a la que yo considero que tiene que mantenerse, que no son incompatibles, sino complementarios, y que debería de analizarse el impacto de los instrumentos financieros, especialmente, ejemplo de ello tenemos con el ETSI, el programa Juncker, para ver si efectivamente han producido o han conseguido aquello que el impacto que se preveía antes de decidir si más préstamos o menos en detrimento de las subvenciones. También, y otros temas que aquí ya se han tratado, y voy terminando, la oversubscripción o exceso de solicitudes, lo que merma el aumento de los fondos, el aumento de los fondos que tuvo el programa H2020 con relación al séptimo programa Marco. Sabéis que la disminución de los fondos nacionales y regionales también han creado o han contribuido a este clima de competencia feroz a nivel europeo, que desgraciadamente no da cabida a todas las grandes ideas presentadas. Pero lo principal debe de ser que tenemos que ser conscientes y tenemos que comprometernos a que no podemos dejar atrás grandes ideas por oversuscripción. Y ese debe ser el reto en la simplificación y en el tratamiento de este problema. El a veces tamaño excesivo de los consorcios, de los proyectos, que convierte la gestión del mismo en un serio problema que puede restar calidad también y restar oportunidades para pequeños participantes. El impacto que la reducción del presupuesto H2020 en favor de los fondos EFSI también debe ser evaluado y ver su impacto, porque tendrá probablemente un impacto en la industria y en el desarrollo científico europeo. Por lo tanto, ello ha supuesto una reducción de dotación destinada a los retos sociales, en concreto, de un 3,5%. Es necesario que evaluemos este impacto que ha tenido la extracción de fondos del programa H2020 del EFSI para ver si puede ser admisible nueva obtención de fondos de este programa en ese sentido, o realmente no debiera producirse ninguna otra experiencia como la del EFSI. Y, finalmente, la transparencia del proceso evaluador y el feedback por parte de los evaluadores. Semanas y meses de trabajo en una propuesta que no tiene financiación merecen de un análisis detallado de las causas de rechazo y de las propuestas de mejora a tener en cuenta para futuras convocatorias, de la misma forma que el peso de los distintos criterios de evaluación debería sopesarse y repensarse. Es paradójico que la excelencia tenga tan poco peso en unos casos como los retos sociales y que sea tan excluyente en otros como el pilar 1. Y, finalmente, en la evaluación del impacto. Efectivamente, trabajamos hacia una Europa más competitiva y es el fin último del programa Horizonte 2020, pero la evaluación del impacto, el cómo y los criterios que se deben de aplicar son cruciales para orientar el próximo programa Marco. Y, por último, no quiero dejar de aprovechar la ocasión para hablar de una reciente iniciativa lanzada por la Comisión Europea, en la que España ha tenido un papel impulsor y protagonista muy importante, y lo hago para que siga en este sentido, en esta importante participación. Y es, en concreto, una iniciativa para fomentar la investigación y la innovación en el Mediterráneo en las áreas de seguridad alimentaria y de agua. Es un proyecto en base al artículo 185 que, como ya digo, ha sufrido diferentes obstáculos hasta que finalmente el compromiso del comisario, así como el apoyo de los países, especialmente del sur, y en ello España, ha hecho que hoy la propuesta de Asociación para la Investigación y la Innovación en el Espacio Mediterráneo Prima pueda ser una realidad en breve tiempo, y cuyo objetivo es desarrollar novedosas soluciones necesarias para la gestión sostenible del agua, la producción y la producción de los alimentos en la cuenca del Mediterráneo. Es todo un programa de diplomacia europea y de desarrollo y de cooperación al desarrollo. La propuesta de la Comisión incluye a Chipre, República Checa, Egipto, Francia, Grecia, Israel, Italia, Líbano, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Portugal, España y Túnez. Y en estos momentos parece que también va a entrar la participación de Alemania. A medida que la iniciativa evolucione, se esperan mucho más participantes de la Unión Europea. A día de hoy consta con una financiación de 400 millones abierta a nuevos participantes, en la que ya los países han contribuido con 200 millones y los otros 200 millones parte del propio programa Horizonte 2020. Y en este sentido, en un programa que durará en total 10 años, animo desde aquí a la clara participación de España en una de las que se ha marcado como sus prioridades. Y nada más, cierro mi intervención pues con el deseo de conseguir
un verdadero y sólido crecimiento inteligente en el conjunto de la Unión Europea y, por supuesto, que España participe de forma como lo ha venido haciendo hasta ahora y mejorando su tasa de participación si procede en este programa Horizonte 2020 y que consigamos la necesaria competitividad y cohesión como razón de ser que tiene este programa. Y especialmente al CEDETI el agradecimiento y el reconocimiento de su papel en estas tasas de éxito en España en este programa de investigación. Nada más y muchas gracias. Bueno, si cuando la apertura institucional dije que había tenido poco de institucional, la parte de la opinión ha sido absolutamente, iba a decir, beligerante. En la última transparencia de Octavi estaba material para continuar un debate de horas y horas y horas. En la absolutamente bien definida ponencia del Parlamento que Soledad nos ha traído, están muchísimos de los objetos que nos ocupan en el debate. Les puedo asegurar que todo lo que nos han dicho forma parte de nuestras preocupaciones y forma parte de nuestros interrogantes. La jornada va a seguir justamente tratando parte de eso. Lo van a ver ustedes, como cuando les proyectemos los problemas que nos preocupan, están las cosas que nos han dicho desde la Comisión y del Parlamento, lo cual es una buena idea porque vemos que estamos enfocados. Hemos empezado bastante puntuales, vamos un poco retrasados, pero no podemos ser tan, digamos, tan duros como para no permitirnos un café. Vamos a darnos un break para el café, pero les voy a pedir que antes de las 12:10 estemos otra vez sentados para poder continuar con esta interesantísima jornada. Muchas gracias.